Creí que te habías ido a dormir. Estuve bordando con mi madre. Después cerré por el huerto y lloré. ¿En el huerto? ¿De noche? Hernando me acompañó. Después se fue a dormir. ¿No te da miedo andar por el huerto de noche sola, Rosa? No estaba sola. Nunca lo estoy. Dejémoslo ahí. ¿Qué haces, padre? Purifico metales. ¿Cómo? Toda materia llega impura a este mundo. Pero Dios nos ha dado la posibilidad y las herramientas para purificarlas. La purificación lleva a la materia a su forma más pura. En el caso de los metales, lo lleva al oro. El metal más puro. El fuego es una de esas herramientas. Nada como el fuego para purificar la materia. Ahora, anda a dormir. Madre. Madre, no puedo respirar, madre. No empieces, Rosa. Pero no puedo, madre. ¿Qué pasa? Rosa y sus necesidades de siempre. Me sofoco, padre. Contrólate, Rosa. Eso trato, pero no puedo. Fernando, ayuda a tu hermana. Quédate donde estás. No vamos a complacer cada capricho de esta extraviada. No puedo más, madre. Déjate, idioteces. Rosa.
Por fin se dignó acompañarnos, su señoría. No me sentía bien, madre. Llegó correo de Chile. Van a ascender a Gaspar. Por su buen desempeño en la Guerra del Sur. ¿Cuándo regresará? ¿Cómo se necesita ese muchacho en esta casa? No es un muchacho, mujer. Ya es un hombre. El muchacho es este todavía. ¿Está caliente? Lo está, señora. Acuérdate que tienes que lavar toda la ropa y tenderla, Mariana. Mañana voy a misa con doña Leonor de Maldonado. Quiero todo impecable. Sí, señora. Una ermita en la huerta. Ya sabes cómo es Rosa. Aislada de la casa, ¿para qué? Para meditar, padre. Ya no soporta dormir con sus dos hermanas en la misma cama. No, madre, eso no tiene nada que ver. La soledad engendra melancolía y la melancolía enferma el alma y el cuerpo. No la mía, padre. La mía goza en silencio y se eleva con la soledad. Extraña alma la tuya. No conozco mujer que busque la soledad. Déjala, Gaspar. Si ella quiere perfeccionar su espíritu, que lo haga. Aunque le he dicho que mejor lo haría en el convento de la Concepción, ya que rechaza a todo pretendiente que la busca. Padre, tú disfrutas de la soledad tanto como yo. Te he visto día y noche en tu casa de ensayos, solo, dichoso. Dichoso. Yo jamás iba a pensar semejante bobería. Hago la labor que me ha sido encomendada. Cargo con mi obligación y cumplo con mi señor el rey y con su representante en estas tierras. Yo no quiero otra cosa que vos. No por nada soy hija vuestra. Yo también deseo cumplir con mi señor y cargar con mi obligación. Que así sea, entonces. Tú serás responsable de lo que acontezca, pero llévala con su confesor y que la aconseje. Que no son esos temas para que cada quien decida sin guía. Padre, de esto solo podrá acontecer lo bueno. Tengo cosas que hacer.
Reverentísimo padre Alonso. Rosa, mi hija, desea hablaros de una vocación que dice tener hace mucho. Dice sufrir en demasía por cumplirla y como ve, ya está en edad de encontrar marido. Ruego, la aconsejéis, encaminen algo sus ideas, ya que andamos perturbados por ello su padre y yo. Espérame ya, hija mía. Siéntate, hija mía. ¿Cuál es esa vocación por la que dices sufrir tanto? Como humildísima sierva suya, deseo fervientemente servir a Dios nuestro Señor y recibir sus benévolas mercedes. La más alta, la más espléndida de todas las vocaciones humanas. ¿Y cómo piensas servirlo? Con toda el alma. ¿Y qué es lo que motiva esta vocación? ¿Qué es lo que la impulsa? El ver lo que nuestro Padre Celestial me permite ver y escuchar lo que me permite escuchar. Ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ten mucho cuidado, Rosa. En el mundo espiritual hay mucho engaño, mucha soberbia, mucha herejía. Deseo, reverendo padre, deseo ver su rostro y escuchar su voz. ¿El rostro y la voz de nuestro Señor? No es poca cosa lo que pides. Si le es permitido a quien no es nadie como yo el verlo y escucharlo, reverendo padre, no existe en mi más íntimo y absoluto anhelo. Verlo a él como tener cualquier visión que él quisiera enviaros es trabajo arduo y espinoso. Para los más esclarecidos padres de la Iglesia, es complicada labor y requiere de largos y extenuantes ejercicios espirituales. Vislumbrarlo es un don reservado a las almas más puras, más tersas, más sensibles. Si me es permitido, reverendo padre, deseo servirlo en la soledad de mi huerto, en un pequeño refugio que ahí tengo. Sus muros permitirán mi oración continua y mi sacrificio penitencial más austero. La soledad no siempre es buena compañera, Rosa. A veces causa desaliento y pena. Induce en espíritus indolentes arrogancia y necedad, sino melancolía. Me ha acompañado toda mi vida, reverendo padre. La soledad no es solo una buena compañera, es luz y es aire. Sin ella sufro ahogos y desmayos. Mi madre puede dar fe de ello. La soledad es para mí iluminación que me concederá, si soy merecedora, alcanzar la más pura, la más conmovedora de todas las luces. Permitidmelo, reverentísimo y amantísimo padre. Parece sólido y fuerte vuestro empeño y efectiva y auténtica tu vocación. Lo es, os lo aseguro, padre Alonso. Sin embargo, deberemos guiarte con sumo cuidado por el camino que has decidido recorrer. Vendrás a verme todas las semanas un día y conversaremos. Ve con Dios, hija mía, y que nuestra amantísima madre te acompañe. Ve que tu madre espera. Elevaremos tu pedido y esperaré la respuesta y hablaremos.
No lo haré, madre. No quiero recibirlo. ¿Qué vas a hacer de tu vida si no tienes marido? ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué? Eso está en mi decidir. No digas sandeces. Eso no está en ti decidir. Está en la naturaleza de las cosas. Ya le dije a su madre que lo recibirías. Bueno, entonces manda aviso que estoy afiebrada, que tengo tercianas, lo que quieras. Pero no quiero recibirlo. Lo recibirás. No lo haré. Lo recibirás o te azoto. He sido tomada por Cristo. No puedo entregarme a un... ¡No empieces con eso que me enervas! No quiero enervarte, madre. Es lo único que has hecho desde que naciste. Mi vida no es más que una sola pugna enervante contigo. Eres detestable. Soy lo que soy. ¡Detestable! Lo recibirás. No lo haré. Voy a enterar a tu padre de esto. Entéralo. Lo prefiero. No me retes, Rosa. No lo hago. Solo te expreso mi obediencia. Si tú consideras que mi padre debe de enterarse, entonces, que se entere. Ah!
La aflicción del cuerpo solo es recomendable, ya sea para purgar el alma, para despegarla de un cuerpo sumido en la vida material y librarla de sus torpezas, para alcanzar aquellos goces que la carne no puede alcanzar, o ya sea para adelantar y por lo tanto atenuar los rigores del purgatorio. En el primer caso, el dolor adiestra la voluntad y disipa las ilusiones y distracciones inútiles y permite alcanzar la noche de los sentidos en donde el alma florece y fructifica. En el otro, al revivir el dolor de Cristo, como Él, incineras los pecados antes de la muerte. Si lo haces con alguno de estos fines, la aflicción del cuerpo es un camino sano y bendecido. Si los motivos son otros, el sufrimiento corporal puede no solo desviar la atención de tu espíritu hacia aquel cuerpo del que precisamente deseas escapar, sino que al debilitarte puede constituir un grave impedimento a un contacto alerta y despierto con la gracia divina, hasta el extremo de que no puedas reconocer que estás en presencia suya a pesar de que hayas alcanzado sus contornos. San Pablo dice en Colosenses: mortificad vuestros miembros terrenos. Solo sigo sus sentencias. Sé que eres leída, me lo han dicho y lo compruebo en cada confesión tuya. Tu deseo es alcanzar la gracia omnipotente y gozar del éxtasis de su contemplación divina, ¿o es otro camino al que andas buscando? Busco librarme de la empobrecedora materia, de la experiencia primera, de la experiencia sensible y cotidiana, y alcanzar aquella región donde las almas se funden con lo eterno e inmutable. Con Jesucristo nuestro Señor. Su sufrimiento es el centro de todo, la razón de mi existencia. Del universo entero. Escúchame bien, Rosa. Cuatro son los fines de la mortificación del cuerpo y solo cuatro. Cualquier otro que pretendas no será más que un desvío imprudente y puede ser obra del inmundo. Primero, como sucedáneo del amor. El dolor de Cristo es la manifestación de su amor por los hombres. Segundo, puede servir como penitencia por los pecados cometidos. El dolor es la expiación de las faltas cometidas contra los preceptos divinos. Tercero, como forma de conocimiento. Nacemos en el dolor, morimos en el dolor. La experiencia del dolor, por lo tanto, puede ser una forma de conocer la naturaleza de las cosas y de la existencia. Y cuarto, para aguijonear al intelecto y a los afectos, con la intención de alcanzar la contemplación de la luz y la presencia divinas. No son otros mis fines, reverendo padre, y de todos, es el último que enunciáis, el que con más anhelo y más ansias persigo. Hay momentos, no muchos y muy breves, en que vislumbro esa sublime región. Si tienes visiones, describe cuidadosamente su forma. Traza en dibujos sus ámbitos. Y si escuchas voces, transcribe al papel todo lo que te dicen. Sé muy rigurosa con tus lecturas. Y no acometas otras antes de consultármelo. Debo dar noticia de todos mis arrobos. ¿Es necesario, padre? Es necesario. Es esencial para poder determinar su corrección. Para descartar que no sea obra del inmundo. Cuídate del inmundo. Está en todas partes. Persigue a todas las almas. Y ocupa todos aquellos espacios que por descuido se le permite ocupar con su presencia repugnante. Es el mal, es la putrefacción, es la carroña en su extensión esencial. Recuerda que es un enemigo poderoso y maligno. Que solo la santidad conjugada de todas las almas puras de la tierra puede conseguir detenerlo, derrotarlo, expulsarlo de la tierra, pero también de nuestro interior. Cuídate de él. Cuídate de su influjo nefasto. Ve, hija, ve. De inde eo te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén.
¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes, Arnoso? ¿Será que vienes, demonio? ¿Vienes a morderme? Sé quién te envía. ¡Ven! ¡Muéstrate! ¿Dónde estás, Arnoso? He sido llamado de todo. Inclusive demonio. Pero Sarnoso nunca. ¿Bartolomé? Como no me recibías formalmente, pensé que podía conversar contigo aquí solo un momento. En tu huerta, de la que ya casi no sales. No necesito salir, para nada. Aquí tengo todo lo que requiero, entre estos arbustos. ¿Tienes todo? Aquí no hay nada. Decidme, os escucho. Cásate conmigo, Rosa. Sé mi esposa. ¿Para qué quiere vuestra merced que me case con Lucía? ¿Cómo para qué? Para lo que debe ser. Para ser yo tu amo y señor. Para ser tú lo que toda mujer debe ser. Esposa y madre. Rosa, yo te puedo ofrecer comodidad y holgura. Y yo, a cambio, ¿qué debo dar? Lo que toda mujer honrada. Servicio y compañía al esposo y cuidado de los hijos. Debo servir y cuidar. Y procurar que la casa esté bien y honrar mi nombre. Nada más os exijo. ¿Y por qué no mejor servirme y cuidarme yo misma? ¿Cómo vas a ser receptora de tu propio servicio? Y procuradora de tu propio cuidado. Si voy a ser sierva, prefiero ser sierva de Cristo. Su servicio y su cuidado no exige boato, vanidad, ni afectación. No hay magnificencia en la vida que me ofrecéis, sino labor, sujeción y obediencia arbitraria. Hace mucho, siendo niña, hice voto de ser vasija sacra al servicio del Señor. Esa vasija no puede llenarse si espero cumplir mi voto. Vasija sacra y seca es lo que seréis. Jamás encontrarás paz en tu alma. No la deseo. Sufrirás agitación y turbamiento. Que así sea. Si ese es el camino, es lo que anhelo. Habla sin pensar. Piensas sin reflexionar. Reflexionas con extravíos. No sabes lo que dices. Pero no me preocupa demasiado. No pretendo casarme con tus pensamientos. Te buscaré de nuevo. Cambiarás de opinión. No lo haré. Cuidaos del perro que ronda. Parece malsano. Lo sé. Lo sé. Él también lo sabe. ¿El perro? Sí, el perro. ¡Ese es Arnoso! Me dijo Mariana que ayer te visitó Bartolomé de Osnayo. No fue una visita. Fue una intromisión. Vino a proponerme matrimonio y yo lo rechacé.
¿Lo rechazaste? ¿Te parece correcto que un hombre aborde una doncella sola en el huerto en la noche? Te negaste a recibirlo 3 veces que vino de visita. ¿Cómo podía hablar contigo? ¿Qué iba a hacer el pobre hombre? A las locas hay que tratarlas distinto. Y ni siquiera estoy segura si era él en efecto. ¿Cómo que no era él? ¿Quién era entonces? ¿No le viste el rostro acaso? El mal sabe actuar y confundir, padre. ¡Por supuesto que era él! ¡Quiere casarse contigo, Rosa! Y yo no lo deseo. No eres tú quien debe opinar al respecto. No por encima de mí, en todo caso. No deseo casarme, padre. No puedo. ¿No puedes? No quieres porque tus delirios te han alterado la razón. Si lo que quieres es ir a un convento, dilo y lo disponemos. No puedo entrar al convento, padre. No quiere nada la muy antojadiza. No quiere marido, no quiere ser monja de claustro, no quiere que nadie la aconseje. A mí no me hace caso. Obedezco en todo, madre. En todo, menos en lo que es verdaderamente importante. En lo que es verdaderamente importante, no te debo obediencia a ti, madre, sino a otro. ¿Ves? A eso me refiero. Tu rechazo a la obediencia en esta casa, ¿me incluye a mí? No, padre, a ti no. Eso espero. Dejémosla reflexionar. ¿Con qué? Si no tienes eso. No has comido nada. Por amor al cielo, Rosa, vas a enfermar. ¿Rosa? 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 Sí.
levantarte, estás muy débil. Mi cuerpo, tal vez. El espíritu necesita del cuerpo, si no, ¿en qué se sustenta? El cuerpo es un estorbo. Solo pide y pide, no da nunca. Exige, demanda, quiere, no para, no cesa. Es una máquina de engullir y atragantarse. Solo le interesa su propia maquinaria torpe y obstinada. Sus huesos, su sangre. Sus huesos, su sangre y todas sus componentes que desde que se constituyen están condenados a la nada. ¿Qué es lo que quieres, Rosa? Por las ánimas del cielo, dímelo, por favor. Quiero desposeer para tener. Quiero hacerme guerra para tener paz. Quiero alcanzar la visión de Cristo crucificado para tener la fortaleza de Cristo glorioso. Quiero cegarme para ver. Para ver. A veces creo que estás totalmente trastornada, completamente loca. Lo estoy, madre. Lo estoy. Total y absolutamente trastornada. Por lo que veo y siento. Y tú deberías trastornarte también. Por tu bien y tu salvación. No digas necedades, Rosa. Una no puede trastornarse a voluntad. Ay, pero sí. Sí. Confiésate. Y mañana recibes al hijo de doña Isabel Mejía y Mendoza, quieras o no. Y lávate esa cara, que pareces muerta. Bienvenido a esta humilde casa, don Jerónimo. Siéntese, por favor. ¿Cómo está su padre? Compañero de armas en San Juan de Puerto Rico. Bien, don Gaspar. Atendiendo muchos asuntos, aunque con algunos achaques que le incomodan la salud. Siempre se quejó de achaques, pero era el más fuerte de todos. Viaja mucho. Vuestra merced sabe, tenemos emprendimientos en Huancavelica. Mi esposa, creo que la conocen. Claro que sí, en efecto. Conozco a vuestra madre, doña Isabel. La he visitado algunas veces en su casa, en San Pedro. Le envía sus más cordiales saludos, doña María. Ella sabe que estoy aquí y por qué. Todos lo sabemos. El motivo de su visita llegará pronto. Se está arreglando. Llega. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis herido? Yo misma me he hecho estas heridas. Deliras. No sabes lo que dices. Explícate, hija, por favor. Santa Catalina de Siena lo hizo por imitación a Cristo nuestro Señor. ¿Qué estás diciendo, por el amor de Dios? Si me queréis por esposa, tendréis que aceptar mis estigmas. Vienen conmigo. No digas chifladuras. Disculpad, señor Jerónimo. Ha estado con fiebre estos últimos días. No está en sus cabales. Entiendo. Lo entiendo perfectamente. No resulta conveniente mi presencia en estos momentos. Me temo que no, Ucía. Lamento este extraño incidente. Señora, Rosa, adiós. ¡Loca! ¡Más que loca! ¡Maldigo el día en que pude parir semejante desquiciada! ¡Tu padre no tiene cargo alguno! ¡Vivimos de fiado! ¡Tu abuela está tullida y no tenemos cómo mantenerla! ¡Y tú rechazas pretendientes como ese! ¡Tu trastorno es infinito! ¡Ve a lavarte la cara! ¡No quiero ver una sola gota de sangre en tus heridas! ¡O te hago yo otras mil veces peores! ¡Más que loca! ¡Voy a informar sobre ti! Trato, Rosa. Trato de entenderte, pero a veces no alcanzo. Que quieras tu propio deterioro, no lo entiendo.
No puedes andar sola por el mundo. Necesitas que alguien ejerza poder sobre ti y, por ende, que te proteja. Para lo que tengo por objeto, para mi propósito, no necesito de nadie. Así como el dolor purifica y afina, la soledad compenetra y profundiza. Solo en soledad podemos realmente ver. La soledad reconcentra y fortifica. Como te digo, de verdad, y por amor a ti, trato de comprenderte. Pero no alcanzo. Mira, basta que me quieras. Ven, acércate. Ahí. Arrodíllate. Padre Alonso ha informado de lo que dice esta queja. No sabemos exactamente si lo que afirmas percibir te atormenta, te complace. Tu madre está muy preocupada con lo que está sucediendo. Nos ha referido hechos un tanto inquietantes. He sido encargado para indagar sobre las aseveraciones que haces algún tiempo, ofuscaciones destempladas que experimentas. ¿Ofuscaciones, padre? Yo no asevero nada. Solo le expliqué al padre Alonso lo que... Hablarás solo para responder mis preguntas. ¿Cuál es la naturaleza exacta de tus visiones? ¿De qué razonas tú? ¿Qué te has revelado en ellas? Yo no razono, padre. Solo veo, escucho y siento. ¿Qué? Se especifica. ¿Qué ves? Son imágenes difusas. Sombras. Tinieblas. Oscuridades que no logras descifrar. A veces las visiones son clarísimas, como si la más intensa luz del cielo las iluminase. Otras son opacas y densas, envueltas en penumbra. Las hay que vienen acompañadas de música y olores. Las hay que vienen en un silencio profundo, un silencio
como la suave oscuridad en que me acojo. Y lo tienes. La penumbra es la sustancia de la confusión y el desconcierto. Esas visiones no son del cielo. Son delirios, sueños, quimeras producidas por el estado de agotamiento en que te oprimes por demasiado ayuno y mortificación. Ayuno de acuerdo a la regla. Jamás me atrevería. Me diste licencia para darte 5,000 azotes. 5,000 azotes fue lo que recibió nuestro Santo Señor en el Calvario. Pretendas emular a Cristo en todo. ¿Quién te crees que eres? Dejarás las mortificaciones por ahora y reducirás el ayuno severamente. Cumplirás tu régimen de oración. ¡7 × 7! Asistencia de la Virgen, encarnación pura de la humildad, para no caer en el infame pecado de soberbia. Y deja que tu madre lleve un médico para que te examine. La destemplanza de los humores es la causa común de tantos vacíos e ilusiones frívolas. Aprovecha el demonio para perderte. Te anuncio. Serás investigada con rigor. Vete. Loca. Desvariada. Nos vas a perder a todos, fingida santona. El Santo Oficio ha ordenado que comparezcan tu padre y tus hermanos. Quieren indagar sobre ti, sobre la naturaleza de tus actos. Y no sé por qué no han ordenado que yo vaya también. ¿Qué puedo hacer, madre? ¿Qué puedes hacer? Desdecirte. Negar todas las locuras que colman tu afiebrado cerebro. ¿Cómo voy a negar lo que es verdad? ¿Quién soy yo para negar lo que es verdadero? ¿Por qué no te metes a un convento y desapareces de una buena vez? ¿No es eso lo que quieres? No voy a entrar a un convento, madre. Hipócrita. Embaucadora. ¿Qué es lo que quieres? Nada que tú puedas comprender. Eso ya lo sé. Estás loca. Completamente loca y nos vas a perder a todos.
Rosa, soy doctor. Mi nombre es Juan del Castillo. Tus confesores me han pedido que me una hoy a este interrogatorio para intentar entender lo que afirmas, sientes y ves. Dime, ¿desde cuándo experimentas esto que llamas impulsos interiores? Desde que apareció la razón en mí. Creo que teniendo no más de 5 años descubrí que no hay nada más dulce en el mundo que el pensar e intentar hablar con Dios, nuestro Señor. ¿Estás diciendo que hablas con Él? No, reverendo padre, pero lo intento con todas mis fuerzas. Es para lo único que existo. ¿Y qué haces exactamente cuando lo intentas? Mortifico el cuerpo. Y en un momento dado, en una especie de arrobo, mi alma se sumerge profundamente en sí misma y alcanzo tal estado de enajenación que es como si el mundo no existiera. Y una paz infinita me inunda. Y veo haces de luz y brillos hermosísimos. A veces yo veo a Él crucificado. ¿Qué estás diciendo? He visto imágenes difusas, pero es Él. Lo sé. ¿Tiene una corona puesta cuando lo ves? No. ¿Cómo lo ves entonces? En la cruz. Y de su herida en el pecho mana sangre que parece miel. ¿Miel? Su sangre parece miel. ¿Han escuchado, reverendos padres, semejante desatino? Y en ese momento lo que más deseo es acercarme y besar su herida. Son desvaríos, hija mía. Son como fantasmas o duendes de tu fantasía. O más bien, espantos del demonio. Ilusiones que el diablo coloca en tu cabeza para perderte. O más bien, vanidad desmedida. ¿Sientes que vuelas cuando te enajenas? ¿Te salen alas a los costados? Y vuelas. No, no. Vanidad, pura vanidad. ¿Vanidad? Jamás hice públicas mis visiones. Jamás quise que se supiera de ellas. Son cosas mías. Pero ya se sabe de ellas, hija. Son públicas y notorias. No por boca mía. Eso ahora importa poco. La ciudad entera habla de tus desvaríos. Eso es cierto, hija. Y lo peor es que buena parte de ella comienza a creer que lo que dices es verdad, que hablas con Jesucristo y la Virgen María. Yo no hago nada para que alguien sepa lo que veo y experimento. Mi padre confesor es del único que espero comprensión y consejo. Rosa, lo que tú afirmas experimentar es lo que en ocasiones llaman la oración de la unión. Es una forma de conocimiento divino en la que Dios nuestro Señor se hace presente de manera directa en el entendimiento, por gracias infusas. No por imágenes o palabras, sino por espacios vacíos en el espíritu, vacíos creados por Él, donde Él se posa dulcemente y cubre e ilumina. Lo he sentido, no hay palabras para describirlo. ¿Tú rezas, Rosa, para lograrlo? No, padre. Yo no rezo de la forma usual. La oración, especialmente la vocal, se vuelve una acción mecánica, repetitiva. Suele ser un acto falso de penitencia. Rezo mucho, pero de una manera que aprendí desde niña. La penitencia nace del fondo del alma. No
¿Dónde has leído eso? Eso no está en las lecturas que te recomendé. Perdóneme, padre, pero no sé ni por qué ni cómo sé lo que sé. Aparece en mi cerebro y de ahí se traslada a mi corazón e invade mi alma. Lo he descrito así a mi confesor. Será bueno que cambies de confesor una vez más. Soy obediente a sierva suya, reverendísimos padres. Lo que digan, obedeceré. Dime, hija, ¿no temes que se te revele un día que todas tus alucinaciones no son sino producto de una profunda melancolía que tú misma cultivas y alimentas perniciosa, malsanamente? La melancolía no es la causa de lo que me pasa. Sí lo es. Divina melancolía, entonces, que me permite acceder a lo que más quiero. Dejemos que tu nuevo confesor contribuya a discernir lo que te sucede y a determinar si son visiones verdaderas o conjuros del maligno. ¿Quién sería él entonces? Yo. Bien. Entonces, reverendo padre, le ruego me conceda un anhelado favor. ¿Cuál es, Rosa? Quiero vestir el hábito de terciaria dominica. ¿Y por qué ese hábito y no otro? Es el hábito de Santa Catalina de Siena. ¿Y por qué ella en particular? Porque ella vio lo que yo espero ver y oyó lo que espero oír. Vivió con delectación el matrimonio místico con Cristo que yo deseo vivir. ¿Ingresarás a un convento? No. No. Dentro de 3 días tendrás la respuesta a tu pedido. Puedes retirarte, hija mía. ¿Mandó llamar reverenda madre? Sí, Rosa. Acércate. Supe que habías tomado los hábitos de terciaria dominica. Recordarás que propuse y secundé tu deseo de entrar al monasterio de Santa Clara. No lo hiciste, pero ahora tomas un hábito distinto. Guardo eterna gratitud por su generosísima intención conmigo, reverenda madre. Nunca supe bien por qué desististe. Me intriga ahora. Si en algo la ofendí, le ruego 1000 disculpas. Ninguna ofensa. No te aflijas. La vocación es impulso, es reflexión íntima. Nadie puede interponerse ni pretender forzar lo que el corazón no termina de desear. Por amor a ti,
Quisiera saber qué sucedió. Parecías tan resuelta. Lo estaba, reverenda madre. Lo estaba. Tan decidida andaba que fui a agradecerle a Dios que en su inmensa sabiduría lo hubiese inspirado tan ardientemente. Continúa, Rosa. Estando arrodillada en oración, empecé a sentir cómo mis miembros se adormecían. Poco a poco el adormecimiento fue subiendo por ellos hasta tomarlos totalmente. En un principio no me alarmé, porque me sucede con frecuencia cuando estoy en oración. Pero viendo que me demoraba en salir, mi hermano Hernando vino a buscarme. Y sabiendo que mis padres me estaban esperando, intenté levantarme, pero no pude. Todo mi cuerpo paralizado. Una fuerza inmensa me contenía. Y por más esfuerzo que hacía, no podía ponerme de pie. De repente, sin poder contenerme, empecé a llorar tan copiosamente que mi vestido se humedeció como si hubiese llovido dentro del recinto. Pero un llanto no amargo, ni de alegría. Un llanto extraño, que no venía de emoción alguna. El llanto no es acto voluntario. Algo o alguien lo induce. Era él, reverenda madre. Era él diciéndome que no estaba preparada para ingresar al convento. Era él. Y ante él, nada puedo hacer. Su voluntad es omnipotente. Nada podemos contra ella. Nada. Nada. Gracias, hermana, por cuidar a mi hijo. Casi muere.
Acércate. ¿Me mandó llamar, reverendo padre? Sí, mi hija. Quería saber de ti. Discúlpeme, padre. Sé que he faltado a confesión 2 días. El hospital está lleno. No alcanzan las manos. Lo sé, Rosa. Pero no es por eso que te he llamado. Al contrario, no sabes lo complacido que estoy, que estamos en la orden por el trabajo que haces. Yo no trabajo, padre. Solo sirvo. Lo sé, lo sé. ¿He hecho algo malo? No, no. Más bien queríamos encomendarte un encargo. Queremos que sirvas en el hospital de Santa María de la Caridad. Hemos notado el cariño que te tienen los fieles. La orden ve con buenos ojos tu servicio y tu amor por ellos. Es más, los mismos fieles han empezado a percibir tu amor por el prójimo. Padre, le ruego... ¿Qué sucede? Padre, ya no tengo tiempo para mis ejercicios espirituales. No te preocupes por ellos por un tiempo. Es más, quisiéramos que tuvieras mayor contacto con ellos, con los fieles, y no solo en los hospitales. Reverendo padre, mi propósito espiritual requiere más de soledad que de tumulto. Sabes que por dogma la caridad es tal vez la virtud teologal por excelencia. Lo sé, padre. El camino hacia Cristo pasa por entregarse al prójimo. Así es, Rosa. Y nosotros queremos que tengas mayor contacto con él, con el prójimo. Padre, no puedo. Estoy perdiendo mis visiones. Deja eso por un tiempo. Olvídate de tus visiones. No puedo. Sí puedes, Rosa, si se te ordena. No te sientes sujeta a órdenes. ¿Cómo no estaría sujeta? Soy sierva del Señor y de los padres. Pero mis visiones, padre, son mi alimento. Lo único que me sostiene. Vivo por ellas. Mi alma subsiste por ellas. Si por humildad sientes obligación ante la autoridad divina, encarnada en sus representantes en la tierra, harás lo que te digo, Rosa. No te lo estoy pidiendo. Servirás por las tardes en el hospital de Santa María de la Caridad. Y vivirá tu espíritu el arrobo que tanto anhelas, de manera igualmente intensa. No hablemos más del asunto. Ve. Thank you.
más que nunca. No nos damos abasto. Uno por uno, hermana Luisa. Uno por uno. Es que faltan medicinas. No hay con qué curar. Con humildad, tu hermana. Fundiéndose con ellos. Thank you.
Esto no puede seguir así, Rosa. Tienes que entrar a un convento. No está en mí servir a Dios de esa manera. He aprendido a aceptar tu antojadiza voluntad y tu extraña manera de servir a Dios. Pero no puedo seguir poniendo en peligro a esta familia. Esa es mi responsabilidad. Felizmente las autoridades se contentaron con llevarse al esclavo que escondiste. Pero si no hubiera sido por la intervención de don Gonzalo de la Maza, te hubiera visto seriamente involucrada en este asunto. Su mujer, doña María de Usati, te quiere mucho. Lo sé, padre. No quiero seguir irritándote a ti ni a mi madre de esta manera. Me iré. ¿A dónde? A casa de la señora que dices me quiere tanto. Doña María. Hace algún tiempo me ofreció refugio en caso algún día lo necesitaba. Ella piensa que soy algo descompuesta de salud y que en su casa me puedo aliviar. ¿Tengo vuestro permiso? Es tu decisión. Creo que es conveniente. Con ella te entenderás mejor que con nosotros. No soy santa, doña María. Soy sierva, humildísima sierva. Jamás conocí a nadie más ferviente ni más devota que tú. Me aturde y me asombra la fuerza de tu espíritu. La entrega absoluta a lo que deseas alcanzar. Lo conoce ya y se asombra de ello la mitad de la ciudad. Mi fervor no es cosa pública. Lo sé. Le ruego no propague usía de lo que es solo mío. No lo haré, Rosa. Sé de la fortaleza de tu ardor. Lo admiro y lo aprecio demasiado. Mayor será el perdón de mis pecados solo por acogerte, Rosa querida. Vamos, te mostraré tu habitación. Señor mío, Rosa ha aceptado nuestro ofrecimiento. Espléndido. Realmente espléndido. ¡Qué inmensa alegría! Gentilísimo el ofrecimiento vuestro, señor don Gonzalo. Que nunca podré agradecer lo suficiente. Somos nosotros los agradecidos, Rosa. La que ofrece eres tú, no nosotros. Con tu presencia, los que recibimos somos nosotros. Esta familia ha sido bendecida por Dios y por la Virgen. Goza de bienestar y de renombre. Y es obligatorio ser agradecido. ¿Qué sería de los poderosos si no existieran seres como tú? Capaces de interceder ante Dios por todos los hombres, aún por los más abyectos y pecadores. El inmerecido afecto que me tenéis le hace ver en mí lo que no poseo ni soy, señor don Gonzalo. Eso está en nosotros ver y apreciar, no en ti. Doña María y yo, por el contrario, vemos con absoluta claridad lo que eres, haces y posees. Somos bendecidos con tu presencia, Rosa. Me abruman. No sé qué decir. No digas nada. Ven, te mostraré tus aposentos y nos indicarás dónde recoger tu cama. ¿Qué más ves? Algunas veces, solo en la postura de Cristo y de la Virgen, me parece ver en sus ojos, sus mejillas, un reloj animado y mecánico que revelan los secretos ocultos por el tiempo.
vas a saber el porvenir? Veo lo que veo. Algunas revelaciones sí parecen ser del porvenir. ¿Qué te revelan? La menos importante es la hora de mi muerte, que será pronto. La más importante es la eterna luminosidad de Cristo en el mundo. Muchas son las revelaciones para no escuchar palabra humana que lo explique. La palabra está llena de fingimiento, Padre. La lengua la utilizan los hombres para su propia vanagloria, para la necia soberbia y arrogancia. Las imágenes que yo veo son verdades sensibles. Son saetas de fuego que penetran el pecho y atraviesan el alma. Son imágenes reales que dejan señas como cicatrices en la mente. No son palabras que se las lleva el viento. ¿No deseas dejar por escrito la descripción de tus visiones y argumentos? De tu boca resuenan convincentes. Sería dejar palabras, Padre. Solo palabras. A mis hermanas. ¿Tú dónde vas? A averiguar qué pasa. ¡Ve! ¿Qué sucede, hermana? Los piratas, los holandeses están por tomar Lima. ¿Cómo? Avanza por el camino del Callao. Es un ejército de miles. En menos de una hora estarán por Lima.
Hija, ¿qué haces con ese copón? Lo escondí conmigo, reverendo padre. Toda la noche jamás hubiera permitido que lo profanase. Nos hemos salvado, hija. Nuestro Señor nos ha salvado. El capitán de los herejes murió durante la tormenta. La Virgen, reverendo padre, la Virgen intercedió por nosotros. Nuestros rezos, los rezos que tú indujiste, Rosa. Yo no soy nadie, reverendo padre. No soy nadie. Mejor revolvamos este cáliz donde pertenece. Quédate, es esta que me envía, señor. Este vacío. Rosa. Padre, es tarde, ¿qué haces acá? Vi luz en la ermita. No sabía que habías regresado. Deberías estar descansando. Quería saber cómo estabas. También quería interceder por tu madre. Ella sufre por ti, aunque sé que ha sido muy dura contigo. Perdónala. Es su manera de ser. Nunca la he culpado de nada. Se preocupa por ti. Y yo también. Estoy muy cansada. Cada día me canso más. Y cada vez es más en vano. Están hablando mucho de ti. ¿De mí? ¿Quién? Por Dios santo, ¿quién? Mucha gente. ¿De mí? ¿Qué pueden hablar de mí? Dicen que tú causaste la tormenta, que hiciste que los piratas se alejaran sin desembarcar. ¿Yo? Los sacerdotes de Santo Domingo dicen que tú hiciste que rezaran a la Virgen, que muchas mujeres rezaran a la Virgen para que intercediera ante el Señor y desatara la tormenta más violenta que ha visto Lima. Lo único que hice fue proteger al Santísimo. Eso dice el sacristán. Que si los holandeses hubieran entrado, no habrían podido profanar el cuerpo de nuestro Señor, porque tú te lo llevaste y lo escondiste. Que estabas dispuesta a morir por él. No sé, padre, no. No recuerdo bien lo que pasó o lo que hice. Lo único que sé ahora es que el Señor me castiga acremente. Algo malo. Algo terrible debo haber hecho para castigarme como me castiga. Hace ya semanas que no puedo abstraerme. No puedo salir de mí. No puedo hacer nada. Estoy seca. Seca.
Por momentos es tan espantoso que me doy asco. Todo lo que hago me parece una farsa. No digas eso. Estás cansada, como dices. Casi no comes, casi no duermes. Estás martirizando tu cuerpo mucho más allá de lo razonable. No me soporto, padre. No sé qué hacer. No soporto ya estar conmigo misma. Mira, Rosa, necesitas descansar. Rosa, no puedes hacer lo que haces. Te estás destruyendo. Te vas a morir. Ven conmigo. Soy tu padre. Te voy a cuidar. No, no. Ya hiciste suficiente. La gente te admira. Los padres de la iglesia te respetan. ¿Qué más quieres? Lo quiero todo. Todo. Quiero alcanzarlo todo. Eso es un engaño. No puedes. ¿Quién eres? Soy tu padre. Quiero cuidarte. ¿Mi padre? ¿No me ves? Estoy aquí. Vete. Rosa. Vete. Quiero aliviar tu dolor. Si eres mi padre, vete. Si eres mi padre, cállate. Mi padre, mi verdadero padre, jamás me diría lo que me dices. Tal vez no eres mi verdadero padre. Querida Rosa. Vete. No sé qué hacer, reverendo padre. Una sequedad áspera me invade. No consigo superarla. Haga lo que haga, me entregue a la más rigurosa penitencia, me imponga los más severos actos de contrición, sirva con la mayor devoción a los enfermos más sufrientes y desconsolados, y no consigo expulsar de mí este abatimiento, restituir lo que antes me iluminaba. El camino de la iluminación es duro y tortuoso. Se te ha advertido esto muchas veces. Yo mismo, con comprensión y afecto, otras personas con dureza y a veces con crueldad, te hicieron notar los peligros que acechaban tu propósito. Pero tú eres la única que puede retomar el camino que emprendiste con tanto arrebato. Lo que sí sé, hija mía, es que si ahora caes en este abatimiento, serás víctima de la melancolía más biliosa y artera. Dígame qué hacer, reverendo padre. Se lo ruego. Por ahora descansa. Reposa, apaga tu mente, aquieta tu alma, permite que tu cerebro se apacigüe, dale un poco de respiro a tu pobre cuerpo terrenal. Luego, cuando te hayas recuperado en cuerpo y mente, podrás retomar tus ejercicios. No, eso sería desandar lo andado, sería retroceder todo lo que he avanzado, lo que he logrado, no. No puedo hacerlo, reverendo padre, no puedo. Rosa, por Jesucristo, a quien tanto profesas querer, calma por un tiempo tu ardor. Ese ardor me consume desde que he podido pensar. Si así te consume, entonces acepta como voluntad divina tu estado y tu condición. Tal vez sea este el objeto de tus anhelos. Tal vez sea este sufrimiento interior y no el del cuerpo al que estabas destinada. No soy yo ni ningún otro quien pueda revertir tal designio, tal destino. Ve ahora y piensa en lo que haces y en lo que harás. Considera que yo siempre te he apoyado desde que nos expusiste por primera vez tus inquietudes y tus propósitos.
Ve ahora y reflexiona. Y luego, acepta lo que te está destinado. Puerco inmundo. Tiñoso patón. Contra ti he combatido desde el día en que nací, perro maldito. Jamás te he temido. Jamás. Vende una vez por mí. No me encontrarás sola. Nunca he estado sola. He estado acompañada por alguien inmensamente superior a ti. Desde que nací. Que no me ha desamparado nunca. Que no me ha desamparado nunca. Nunca. El que he visto en los ojos. Sus misericordísimos ojos. Lo he visto. Bendito sea Dios. No es nada, Luisa. No te preocupes. Pulso anda con buen ritmo. Es solo cansancio. Yo le he visto trabajar a esta muchacha. No descansa nunca. Pensé que estaba muerta cuando la encontré en el patio, cuando nos avisó el mortero. Rosa, ¿ya te sientes mejor? Estás muy pálida. Estoy bien. Estoy bien. Caíste desmayada. El mortero nos avisó. Nos dijo que delirabas. Puede ser. No recuerdo bien. Vas a tomar este compuesto 3 veces al día. Tiene efectos prodigiosos. Tonifica el cuerpo y la mente. Toda dolencia se alivia.
purifica el organismo, purifica y mejora. Mi padre tenía un mortero igual a ese. ¿Sí? ¿Era farmacéutico? No, minero, en ese entonces. Purificaba minerales, decía él, para transformarlos en oro o plata. Este compuesto es el oro de los remedios. Tómalo. Gracias, padre Agustín. Yo me encargaré de que lo tome. Rosa sabe que es usted, reverendísimo padre, una eminencia en la farmacia. Tendríamos que llamar al doctor del castillo. No, doña María. No es necesario. Al cuerpo le pasa lo que al cuerpo le pasa. No es de cuidado. Quiero pediros un favor. El que quieras. Colaborad en lo posible, si está en vuestras manos, en evitar que me conviertan en figura de veneración. Eso será imposible. Definitivamente no está en mis manos. No está en las manos de nadie. Lo que hice durante mi vida, lo hice por mi alma. El fundirme en los otros, lo hice por mi alma. Porque la piedad y la compasión por el otro es fundimiento en Cristo, que es el único lugar en donde todos nos reencontraremos finalmente en paz y redimidos. La contemplación divina es algo propio, es de uno solamente, la verdadera. La auténtica contemplación solo reclama de una otra presencia, no la de muchos. Siento que a donde voy necesito mi misma soledad, mi mismo huerto cerrado, mi mismo recogimiento, mi mismo encierro. Mi misma clausura, el mismo silencio. Eso es imposible, hija querida. Imposible. Entonces, ya muerta, sufriré lo que en vida logré evitar. Será una ironía que no sé si el demonio disfrutará. En todo caso, mi madre se complacerá de mí finalmente. Pobrecita ella. La he hecho padecer con mi vida. Tan extraña como ha sido. Te extraña nada, de portentosa todo. De portentosa nada. De vehemente, febril y turbada todo. ¡Abran paso! ¡Abran paso!
morir, madre. Morir. Busca a sus padres. ¡Pronto! Sí, mi señora. Sí. No alarméis demasiado. No es tan extraño lo que sucede. Rosa, ¿cómo podemos aliviarte? Ya me aliviará quien bien me quiere. El dolor es solo una señal del paso, del tránsito. Madre, no puedo sentir el brazo derecho. ¿Me lo puedes colocar sobre mí? No resulta de buen aspecto tenerlo así colgando. Insiste el brazo. Traeré una cuerda para sujetarte y que no vuelva a caer. Hazlo, madre. Ve por una cuerda. Ya sabes que me amortajen en mi ermita. Ya hablé con don Gonzalo, todo está arreglado. El oficial de la Santa Cruzada, que ha venido a acompañarte, también ha dado su aprobación. Te llevarán a la ermita. Quisiera que el doctor del Castillo te aplique algo a las narices que te permita respirar mejor. No, gracias, madre. Me llamas madre. Eres mi madre. Compadécete de mí, Rosa. Intercede por mí, por mis pecados. Cuando esté ante su divina presencia, estaré en tal éxtasis. Será un momento tan maravilloso que me olvidaré de todo lo que tengo por propósito de hacer frente a él. Pero sí lo haré, madre. Intercederé por ti. Si me es permitido. Eres tan buena, Rosa. No, madre. No soy buena. En eso los he engañado a todos. Pero sí, lo eres. Todos lo saben. Los padres de la iglesia lo saben. La ciudad entera lo sabe. Están afuera, rezando por ti. Todo lo que hice, lo hice por esto. Para llegar a esto. A lo que no tarda en llegar. El supremo, el absoluto propósito de toda mi existencia. Estar ante su divina presencia. Nada más. Por mi propósito. Fuiste misericordioso.
por mi propósito. Fuiste modelo de virtud. Por mi propósito. Fuiste ejemplo de caridad y entrega. Por mi propósito. Fue la causa y el motivo de toda mi vida. Entregué y sacrifiqué todo por él. Viví por mi propósito. Y muero por él. Y en la muerte lo alcanzo. Mi vida es una parábola. Jesús sea conmigo.